Sí, bueno, el presidente giró una visita a San Juan de la Rambla, que bueno, que por motivos de precisamente del COVID, pues se había aplazado un tiempo, y lo que hicimos también de acuerdo con él fue plantear la problemática de San Juan de la Rambla, no con la globalidad que tiene todo San Juan de la Rambla, sino concentrándolo en zonas para ir resolviendo problemas que tengan que ver con esa zona. Empezamos por una zona en donde ya se estaba actuando, que es en la actual Avenida de la Libertad, que es la antigua carretera C-820, que es una vía que está un poco en terreno de nadie, porque cuando se construyó la variante exterior y dejó de ser utilizada como carretera comarcal, pues pasó a ser una travesía del municipio, pero sin haber hecho el traspaso correspondiente para que fuera nuestra competencia. A lo largo de los años esa vía se fue deteriorando, se deterioró incluso más después de una obra de saneamiento que no es tan antigua, pero la obra quedó muy mal ejecutada y en la actualidad causaba muchos problemas a la hora de transitar por ella, ¿no? Los huecos, la ondulación, la falta de compactación, pues hacía extremadamente difícil transitar por esa avenida que ahora tiene el nombre de Avenida de la Libertad. Paralelamente a eso, la vía es una vía muy estrecha en su comienzo, carente de acerado, y se convierte en una especie de trampa mortal para los peatones que transitan por ella, y transitan no solo los que viven por aquella zona que denominamos el Cubo, sino como acceso, incluso en forma de grupo numeroso o salida, porque de alguna manera se bifurca en el único acceso que tiene actualmente la Playa de las Aguas. Todas esas consideraciones las tomó de muy buen grado y se hizo cargo de ellas el presidente del Cabildo, y vio que la solución dada por el ayuntamiento, que es una vía complementaria que sustituiría la bajada de las aguas en su totalidad y que convertiría pues conjuntamente esa nueva vía con la actual en una gran rotonda que facilita no solo la seguridad de los peatones, sino la maniobra de vehículos de cierta envergadura, como pueden ser guaguas o tráiler, de los que son tan frecuentes en San Juan de la Rambla por la existencia de tres empaquetados, pues esa vía resolvería. Estuvo muy interesado y lo comprobó in situ, lo comprobó a vista de pájaro desde la Casa de los Pérez, y se comprometió a estudiar la posibilidad de colaboración conjuntamente con la ejecución de la obra que ya está en marcha actualmente, que la tomaría como una primera fase de esa segunda fase, que de alguna manera viene a resolver los problemas de acceso del casco de San Juan de la Rambla, que es como decir los problemas de acceso del pueblo todo, y también se comprometió de alguna manera buscarle una prioridad presupuestaria, dado que compromete seriamente la seguridad de las personas. También, complementario a eso, se interesó por un proyecto que nosotros tenemos desde hace tiempo, y es un aparcamiento disuasorio. Hoy en día San Juan de la Rambla cumple esa función con carácter comarcal, es decir, mucha gente deja sus vehículos en San Juan de la Rambla para trasvasarse al transporte público o a otros vehículos particulares que son usados por varias personas para trasladarse a sus puestos de trabajo. Y en un municipio tan pequeño como San Juan de la Rambla eso causa disturbios importantes, porque los vecinos en muchas ocasiones no tienen dónde aparcar. Este aparcamiento, que supondría elevar el actual polideportivo, que está en una hondonada al lado del Centro Cultural, pues se elevaría a nivel de la Avenida de la Libertad, y debajo quedarían dos plantas de aparcamiento que resolvería, yo creo que bien, esa especie de aparcamiento disuasorio, y cumpliría una labor comarcal, de manera que
se siga haciendo lo que se suele hacer ahora de manera no controlada por los vecinos de la zona, sino de una manera más controlada y sin causar disturbios, repito, a los vecinos de la zona del casco de San Juan. Después tuvimos una reunión colectiva en el Centro Cultural, donde le trasladamos otra serie de cuestiones que también están inherentes a este proyecto, una parada que se traslada del Saucito a la parte trasera del túnel que está en esa zona del Cubo de San Juan de la Rambla, la terminación del Centro Cultural y la necesidad de la intermediación del Cabildo de manera urgente para desbloquear los proyectos existentes para la zona de la costa de San Juan de la Rambla, concretamente la zona de las aguas.